acabe me lo llevo, ¿ok? Esto es la jugla. Eso es un poco. Entonces Panamá, como está acompañada por los Estados Unidos y Canadá, se siente con derecho a burlarse de la OEA, a desconocer las votaciones, no solamente las del viernes, sino hoy también. Hoy las votaciones fueron, una fue 22 a 11 y otra fue 22 a 3, para excluir a Venezuela, para no incluirla, perdón, fue 22 a 3 y 9 abstenciones. Y para la decisión sobre la declaración de la consideración de sesión privada fue 22 a 11. Y, sí, y esa posibilidad, eso que dijo Panamá de que la va a mantener a ella como delegada alterna por, indefinidamente, ¿ustedes van a objetar eso en los reglamentos? No, esos son actos de provocación de un gobierno que es matón y que además está en campaña electoral. Porque ese es eso lo han descubierto los medios. El señor necesita buscar a alguna fuente imprevista de votos, en este caso la está previendo, como atacar a Venezuela. Eso acaba de pasar en las elecciones de El Salvador, una campaña antivenezolana feroz, distorsionando la realidad de Venezuela como hacen los medios, como hace la dictadura mediática, como nosotros la llamamos, como lo hacen vuestros editores. Bueno, gracias, ¿no? Gracias, embajador. Gracias a ustedes. Embajador, yo sé que se había discutido hace 2 semanas en la primera reunión, pero ¿por qué cerrar la discusión ahora? Para evitar el circo. Sí. Somos diplomáticos, los diplomáticos trabajamos con discreción, generalmente no hacemos ruido, no, y si cuando ganamos no proclamamos victoria, y mucho menos derrotas de los contrarios, sino que está en una cultura, pero no solamente es Venezuela, todos nosotros, por eso la gran mayoría que está acostumbrada a manejar los temas diplomáticos delicados con cuidado, porque si no es un circo, es una gallera. Y para colmo, físicamente el Consejo Permanente parece una gallera, como han visto, no sé si han visto la distribución del mobiliario. Me dice cuando vaya. ¿Qué más? Estamos preparados nosotros para...